Y si vámonos a San Juan de la Maguana, la actual alcaldesa Hanoi Sánchez, ex PLDista, ex pueblista y ahora perremeísta, ganadora de esa alcaldía en 2 o 3 ocasiones, maldice a todo el pueblo de San Juan de la Maguana, lo insulta porque no votaron por ella, se llena de odio y resentimiento porque no salió favorecida en las elecciones del domingo y acaba con todos los sanjuaneros. Escuchemos. Gente que aquí en este pueblo del diablo, que no haga nada, que deje este pueblo del diablo, que el diablo se lo lleve. Lo que es Juan de Herrera y San Juan de la Maguana, que no haga nada el presidente, que deje que el pueblo, que se lleve el diablo, a esta maldita gente del diablo traicionera de aquí en San Juan de la Maguana, que hoy te dan un abrazo y mañana te dan una puñalada por la espalda. Este es un pueblo desgraciado, yo estoy cansada de decirlo. Este es un pueblo traicionero, malvado y maldito. Yo tengo un pique. Maldito pueblo traicionero, esto es un pueblo, esto es un pueblo de gente bruto. Esto es un pueblo de gente bruto, este pueblo. Aquí hay muchos profesionales, pero hay más gente bruto que profesionales. Aquí en San Juan de la Maguana que se ven por 2.000 pesos. El presidente que no haga nada, que haga Lenín el mercado y que haga Lenín. Ese hijo del diablo, ese hijo de Satanás, que lo haga. Que haga el matadero y que haga el mercado. Que no haga nada. Y yo voy a ver si aquí no van a sacar todos esos ladrones, todos esos hijos de Satanás que están metidos en esas instituciones públicas. Yo voy a ver si no van a hacer. Y me voy de este partido del diablo. Abandono y no me voy con ninguno. Resentimiento, frustración. Pero querida Hanoi, cuando los sanjuaneros votaban por ti, te llevaron a la alcaldía en 2 o 3 ocasiones, tú no hablabas de ellos de esa forma tan despectiva y tan asquerosa, tan vulgar, tan chopa, y perdonen la expresión. ¡Cuánto odio! Eso solamente pasa cuando los políticos se encariñan con los puestos públicos, cuando ellos entienden que eso es una propiedad, que es de por vida. Los puestos públicos no son de por vida, son una simple posesión a título precario, momentáneo. Todo pasa en la vida, nada es estático, todo es cambiante, todo tiene que cambiar. Y tú tenías 2 o 3 periodos ya como alcaldesa. Estaba bueno que llegara otro ya y que te hicieran perder. ¡Qué bueno que perdió Hanoi Sánchez! ¡Qué bueno! Ahora ella odia a su pueblo, maldice a su pueblo. Ojalá que guarden estos audios para la posteridad y los hagan a luz pública cuando ella quiera volver a aspirar. Loca vieja, perdonen la expresión. Pero de verdad es que esto molesta. Esto molesta e irrita. Qué vergüenza, ¿eh? Qué lástima. Y también ella ahora odia el PRM. ¿Y para dónde te vas a ir? Porque tú primero fuiste peledeísta. Después te pasaste a la Fuerza del Pueblo y últimamente pasaste al PRM. ¿Para dónde te vas a ir? Para el diablo te vas a ir, será, porque ¿para dónde te vas a ir? ¿Para dónde? Te vas a quedar sola, con ninguno, como dijiste.